Un informe de la Universidad Javeriana advierte que la crisis económica que ha generado la cuarentena y el cierre de los colegios podrían aumentar la tasa de trabajo infantil en el país. De acuerdo con el análisis, la situación en la que miles de familias perdieron sus trabajos puede ser un caldo de cultivo para que aquellos niños, niñas y adolescentes que no están estudiando salgan a generar ingresos adicionales para subsistir y colaborar en sus hogares. La crisis económica y el cierre de los colegios puede incrementar esta tasa de trabajo infantil, aumentando el riesgo de deserción escolar de nuestros niños y jóvenes. La Universidad Javeriana advierte que con lo ocurrido durante la pandemia generada por el coronavirus, se podrían perder los avances que se habían logrado en la lucha contra este flagelo. La tasa de trabajo infantil en Colombia venía disminuyendo desde el año 2016. El año pasado se ubicó en 9.5% de los niños entre 5 y 17 años que realizaban trabajos remunerados o sin remuneración, pero que realizaban tareas en el hogar por más de 15 horas a la semana. Otra posibilidad es que los niños, niñas y adolescentes no trabajen y como tal no realicen actividades remuneradas, sino que en cambio dediquen gran cantidad de tiempo a labores domésticas, especialmente las mujeres. Lo cual es un sesgo que se tiene en países como los nuestros hacia las mujeres, que terminan realizando más este tipo de actividades, lo cual las pone en riesgo de tener menos tiempo y menos posibilidades de continuar sus estudios y de realizar actividades productivas o del mercado laboral. Además, según el informe, se podría incrementar el reclutamiento de menores por parte de organizaciones ilegales.